Bueno, vino el técnico del aire acondicionado y me pasaron varias cosas. Una es que vino el que lo instaló, ¿no? Mandó un pibito, tendría 25 años máximo, una mochila musculoso, divino el pibe, divino. Pero lo que pasó fue que, claro, él empezó, abrió, ¿viste? no había instalado él el equipo, entonces estaba medio perdido. Sin embargo, hizo como una especie de reconocimiento del campo, abrió la tapa, se fue a fijar el disyuntor, no sé qué, fue al techo, bajó, subió. De pronto lo veo arrodillado frente al aire acondicionado con todos los cables para afuera, mirando. Y yo le digo, los cables solo no se van a arreglar, ¿eh? Como haciéndome el gracioso. Y a partir de ahí hubo una tensión en el ambiente que no se las puedo recomendar. Estuvo todo muy tenso hasta que por suerte llegó Wilber. Como que llegó después, ¿no? Llegó una hora después. Y Wilber dice, no, lo que pasó fue que cuando vinimos la otra vez a hacer el service, dejamos mal instalado no sé qué pipeta 14, 12, 9000 y por eso no enfriaba. Ah, Wilber, la concha de tu hermana, ¿no? Pensaba yo, pero no le dije nada porque era Wilber y el otro que era musculoso contra mí. Soy un gordo fofo, no tiene sentido además pelearme hasta el turno del partido. Bueno, la cuestión es que ahora anda el aire acondicionado y no me cobraron. Así que ayer fue un día espectacular, porque no empecé perdiendo, ¿no? En principio empecé ganando porque grabé el episodio. Después vino Wilber, después fui a trabajar, entonces fue para la mierda, pero ya largué con el con la cuota alta de buena onda. Entonces me la fueron consumiendo, ¿viste? Y por eso descubrí, amigos, amigas, descubrí que por eso grabo los episodios a la mañana. Porque me llena de buena energía, buena onda. Es como si fuese como una especie de medida, ¿no? Que se va llenando de buena onda y durante el día te la van bajando. Y después en la mitad pasa algo, te la sube un poquito y después va bajando. Y así, ¿no? Porque siempre el día te la va bajando. Siempre el día te la va bajando. Es así. Y más si estás rodeado por gente de mierda, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos. Este es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast, @gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Che, tuve un montón, pero un montón, en serio, loco. Debería ser un podcast solamente de las cuestiones corporativas y de trabajo porque es prender la mecha y se me cagan a mensajes. Y muchas de las cosas que yo digo acá, ya lo saben, le digo a los nuevos que escuchan el podcast, no son todas experiencias personales mías, sino que yo tomo lo que me dicen y las hago propias para mantener el anonimato de quien me lo escribe. ¿Se entiende? Y sobre eso son buenos disparadores porque sé que son temas que a ustedes les interesa. Cuando digo rodeado de gente de mierda, me refiero a la vida misma, que incluye el trabajo. Uno trabaja durante muchísimas horas al día, muchísimos días al año, al mes, a la semana, al siglo, lo que sea. Y uno, bueno, la gente que estás casi siempre son los que tu compañero de trabajo, que pueden ser jefes, pueden ser empleados, pueden subordinados, digo, pueden ser a nivel horizontal, vertical, no sé, perpendicular, como se te ocurra, proveedores, clientes, ¿entendés? Toda esa mierda es una sopa hermosa. Que claro, cuando te la tomás, te hace caquita con agua. Es así. Y además, en todas las empresas y en todos los grupos de trabajo, siempre hay gente de mierda. Siempre. Por eso hay que rodearse, dentro de lo que uno pueda, de gente que aporte cosas buenas. Que las cosas malas no... A ver, ¿cómo lo puedo decir? El otro día tuve una reunión, voy a poner este ejemplo. El otro día tuve una reunión con una persona a quien le estoy haciendo un coaching muy interesante. La verdad es un proceso muy lindo que estamos haciendo. Y él me decía, no, lo que pasa es que tenía un empleado en particular. Y él me decía, no sé qué hacer porque este pibe es muy bueno, pero muy bueno en esto y esto, pero es muy malo en esto y esto, ¿no? Y me hacía el gesto de la balanza con las dos manos. Y la balanza que él me mostraba quedaba equilibrada. Y él lo veía como algo bueno. Y yo le decía, no, pará, eso está pésimo. Para mí, eso está pésimo. Porque la balanza, en el caso este que vos me planteás, de las cosas buenas y las cosas malas de un empleado, debería ser
debería estar totalmente torcida, donde arriba esté el platito con las cosas buenas, ¿no? O bueno, al revés sería, ¿no? En este caso. Vamos a hacerlo al revés. Las cosas buenas deberían estar, porque les digo a los que no saben lo de la balanza, ¿no? Me quedé pensando esto que quizás muchos de ustedes milenios no saben cómo funciona la balanza. Pero es como que se le da el valor. Vamos a decir así. Vamos a suponer para que todos entendamos. Las cosas buenas tienen que ser mucho más buenas que las cosas malas. No puede estar equilibrado. No te puede dar cero, ¿no? Si vos pones en un lado las cosas buenas y te suman de 1 a 100, 80. Y las cosas malas van restando y te dan menos 80, te queda en cero. No sirve. En realidad, el empleado, los amigos, la gente que te rodea, ¿no? Siempre te tiene que dar muy positivo. Muy positivo. Y las cosas malas tienen que ser poquitas. Todos tenemos cosas malas. Pero las cosas malas, en mi opinión, tienen que restar, pero no tienen que restar lo mismo que suman. Y eso fue lo que le dije a esta persona. Y creo que debería ser así. Porque si no, es una cagada. Porque, por ejemplo, si un tipo te ayuda en tu trabajo, ¿no? Este en el caso de esta persona era un vendedor. Esta persona te genera, no sé, $10,000 por día. Por decir una tontería. ¿Por hora? ¿Querés por hora? $10,000 por hora. Pero generar esos $10,000 por hora a vos te cuesta $10,000. ¿Para qué lo querés? Si terminas en cero, ¿no? Imagínate ahora en ambiente laboral. Esta persona te genera un ambiente laboral de mierda, pero te genera $10,000 por hora. ¿Qué haces? ¿Lo seguís manteniendo? Empiezan a hacer. Uno en la dinámica de los trabajos empieza a tener estas decisiones, no tan directas y lineales. Por eso cuesta tanto tomar decisiones. Esta persona me suma un montón en todo esto, pero me resta muchísimo en todo otro. Y hay que ver las ramificaciones. Por eso, para mí, todas estas personas que yo siempre hablo acá de vendehumo, garcas, bla, bla, son peores, porque quizás son buenas haciendo lo que hacen, pero el efecto mariposa que genera en toda la organización es tan malo que no te conviene. Realmente no te conviene. Porque para vos, ganar esos $10,000 por hora te generan que el 90% de los empleados que tenés en tu empresa estén todos del orto, trabajen mal, estén asustados, tengan miedo, se quieran ir a la mierda, estén buscando trabajo todo el tiempo, estén descontentos, faltan, ¿entendés? No sirve. Porque, y bueno, y eso es muy difícil de mensurar en las compañías. Porque ese residual que queda no está directamente ligado a lo que genera el empleado dañino, digamos. Es interesante, en serio, ¿eh? A mí me interesa muchísimo esa dinámica porque son esos costos que uno no ve. Y decís, puta madre, se me está yendo. Y capaz que vas contra el gerente de esa área en particular, pero ese malestar te lo genera este tóxico que está por arriba de ese gerente o al costado. No, es muy, muy complejo. Y por eso trabajo un montón con un montón de compañías que, bueno, valoran esa parte que les puedo acercar y que puedo ayudarlos a que las organizaciones funcionen un poquitito mejor. Otros, ¿viste? Pero bueno, como siempre, ¿viste? Dicen que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que vos lo tenés. Y a partir de ahí ya eso empieza a mejorar. Automáticamente empieza a mejorar. Porque sabés que, ¿viste? Yo quiero bajar la panza y, bueno, tengo que admitir que soy panzón. Pero no hago nada para bajarla. Bueno, por lo menos admití eso. No creo que tenga un cuerpo de Adonis. No sé. Adonis debe ser el dios griego de los lindos, ¿no? Adonis. No sé, qué sé yo. Ya no puedes regresar a mí. Aquel tiempo ya pasó. No resisto no tenerte aquí. Sé que no. Best.
Adonis era el dios griego, me fijé, no sé si era un dios, ¿no? Bueno, me fijé rápido porque estaba escuchando, porque yo me gusta escuchar la canción, entonces me distraje, entre otras cosas. El Adonis era muy lindo, pero se cagó muriendo por algo, voy a averiguar bien, pero sí, era el coso de la belleza, un Adonis, pero no tenía buen cuerpo, era bello, era el más lindo de todos, no era el más, no sé, más musculoso, no era Brad Pitt en su prime. Igual Brad Pitt ahora está tremendo, ¿eh? Está lindo, guacho. Envejeció lindo. Yo te veo que tengo varias cosas de Brad Pitt. Tengo varias cosas de Brad Pitt. Usa la misma remera negra, ¿viste? Boludeces así. Qué lindo Brad Pitt. El otro día me contaron un chiste, o me lo mandaron por Instagram, cambiando de tema radicalmente, porque, bueno. Me mandaron, pero voy a seguir hablando de los del trabajo y eso. Si quieren, escríbanme sus casos y yo los expreso acá, los de mi opinión. Arroba Valdemax. Me pasaron un chiste buenísimo, tonto y buenísimo al mismo tiempo. Que le dice: mi amor, ¿vos también pensás que yo envuelvo mal los regalos? No, mi vida, ¿cómo? Mirá qué linda la pelota que envolviste. Es un libro, Roberto, es un libro. Tonto, simple, divino. A mí me da mucha gracia. Esos chistes me dan mucha gracia. Me dan mucha gracia, pero bueno. ¿Viste? Esto es así. Bueno, es que para, no te dije. Te dije que es martes, no. Te dije que es martes 14 de mayo. ¿Mayo? ¿Qué pasa 14? ¿Mayo? No. Bueno, casi martes 13. Ayer me escribieron mucho lo del martes 13. Bueno, chico, no sé. Martes 14. Hoy es un día. No sé. Tengo la rodilla izquierda a la miseria. Me hago el pádel. No sé qué. Pero me sigue doliendo, y así fui a jugar, y hoy me duele, pero no puedo ni caminar. Me compré un gel loco acá, que, bueno, acá, ¿dónde lo voy a comprar, no? Si no es en Estados Unidos, que supuestamente me adormecía la zona, y lo hizo, entonces jugué como un campeón, y ahora, claro, se me fue el efecto, y me tengo que estar poniendo el gel cada 2 minutos, porque no puedo más. Es un gel que es bueno, ¿eh? Lindo, lindo gel. ¡Qué gel! Ay, Dios. Es momento de contarles qué pasó con el tema, estoy mirando mis notas, ¿eh? Por eso estoy hablando así, porque no puedo hacer multitasking. No, con el tema del sabor del semen, que tuvo mucha repercusión, y todos coinciden, la verdad que es un datazo, se lo tira a mi esposa como al pasar. Che, ¿sabés que los pide del podcast? Pero no, bueno, que el sabor del semen varía de acuerdo a lo que comes, algunas comidas, ¿no?
Como que le metes magia, comes magia y expulsas magia. No sabía yo. O sea, pensé que era un mito, pensé que era un meth. Pensé que era un mito en serio. Pero no, parece que sí. Termina acá. O sea, no tengo mucho para aportar. Me escriben bastante por ese tema. No puedo aportar mucho, primero porque no lo probé. Nunca en mi vida es que me auto acabé en la cara. No. Muchos me escribieron eso. Boludo, pero me vas a decir que nunca hiciste la paja y te la tiraste vos. No, nunca. Chicos, ¿qué pasa? No. No, tengo pinta, ¿no? De como tragaleche, pero no. No, les juro que no. Ni siquiera cuando los tiros, cuando eras, viste, los tiros van para todos lados y de pronto te queda y en la mano. No, tampoco, nunca jamás. Entonces no puedo dar opinión al respecto. No me dio curiosidad. Sé que las mujeres, en mi caso, las mujeres, a veces estaban, viste, como, no me da, porque ya habían probado que el sabor es fuerte, no sé, no les gustaba, y bueno, no les gusta. Pero como hemos dicho acá infinidades de veces en este podcast, si a vos te gusta y querés hacer una tostada de semen con dulce de leche, bienvenido. O sea, pasala bien y divertite, ¿no? Es como, ¿quién carajo te puede decir que no si algo te gusta? Yo, a mí no me gusta que me pateen los huevos, me pisen los huevos con un zapato. Y hay gente que le encanta, se calienta con eso, la pasa bien. Y bueno, adelante. Después, no sé, es algo que a mí no me llama la atención. O sea, me llama la atención que a vos te guste, pero nada más. Entonces dale para adelante. Chicos, hay que pasarla bien. Cuando digo pasarla bien, a eso me refiero. A vos te gusta, dale. ¿Te gusta que te pateen los huevos de puntín? Buenísimo. A mí me duele y no me gustan las cosas que me duelen. ¿No? ¿Viste? Por eso alguien... Yo igual me imagino cómo fue la primera vez que alguien dijo, che, mirá este palo. Y si me lo meto en el culo a ver qué pasa, upa, qué lindo. ¿No? La primera vez de cada cosa. Así como me fascina no saber cuándo es la última vez de algo, no es la última vez que vas a hacer algo, la última vez que vas a comer determinada comida, la última vez que vas a abrazar a una persona y así, la primera vez también, la primera vez de algo, la primera vez que alguien dijo, che, y si le pongo sal a la comida, upa, mirá qué rico, ¿no? Y ahí, pum, la gente se muere de hipertensión, pero bueno, todo no se puede. Esas cosas es la que me llama la atención. La primera vez, la última vez. Y por eso siempre insisto con esto de pasémosla bien, porque alguien pasa, Wilber, no enchufa bien el aire acondicionado y de casualidad, lo que me quedé pensando mientras buscaba lo de Adón y se escuchaba la canción y todo, es ¿qué hubiese pasado si Wilber, en vez de enchufar flojo una manguerita que fue inocuo para todos, más allá de que no andaba el aire, no pasó nada, ¿qué pasa si el tipo haciendo el service enchufa mal un no sé qué y se prende fuego toda la casa? Hablando de Manchester by the Sea que vimos el domingo. ¿Qué? ¿No? Que mirá Wilber. Ahora que lo pienso, debería cagarlo bien a trompadas al boludo ese. Porque podría haberse prendido fuego toda la casa tranquilamente. No lo sé. Quizá no es tan grave. Quizá sí. No lo sé. Pero puede pasar. Por eso, amigos, hay que pasarla bien. Amigas, hay que divertirse. Hay que estar con quien uno quiere estar. Aunque sea un ratito haciendo lo que más te gusta. La vida, de verdad, es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien. Entonces hagamos, yo sé que a veces es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena y que reditúa, creo. No sé, es mi opinión. Mi nombre es Max Goldenberg, si escuchaste hasta acá, muchas gracias en serio. Mañana otro episodio, el jueves otro episodio, pero hoy es el mejor día de la semana, es martes. Entonces pasémosla bien, no importa cuando escuches esto, la energía de hoy martes, que es el mejor día de la semana, insisto, que fue cuando se está grabando este podcast, te está llegando a vos. Y vos la absorbes porque estás escuchando el podcast hasta este momento, que pasaron 20 minutos, no sé cuánto pasaron. Entonces, a divertirse. ¿Ok? ¿Nos encontramos mañana? Sí. El día más ocupado de la semana es mañana. ¿Y nos encontramos? Sí. ¿Mañana? Sí. ¿Nos encontramos? Sí. Y así puede estar todo el día. ¡Adiós! Llévatelo.